Ponte cómodo porque aquí arranca Atomix Podcast. El espacio en el que nos reunimos a platicar de lo que estamos jugando y a discutir las noticias más importantes de videojuegos, cine y entretenimiento. Muy buenas tardes, días, noches o a la hora que sea que estén escuchando esto. Bienvenidos a una nueva edición de Atomix Podcast, Atomix Podcast 321. Les habla Def, amigos, y estoy muy muy feliz de estar con ustedes una semana más, listos para platicar de todas las noticias y eventualidades que nos ha dejado los videojuegos. La verdad ha sido una semana otra vez bastante, bastante agitada, con noticias pues de todo tipo, unas creo que muy desagradables, unas que dieron mucho gusto, unas que dejan bastante que analizar. Pero pues sí, hubo bastante movimiento como todas las semanas. Pues les voy a estar platicando, amigos. Desgraciadamente, la marca Pro Evolution Soccer, mejor conocida como PES, de Konami, dejó de existir. Y pues ya nada más se va a llamar eFootball y lo convirtieron en un free to play. Pues mi más sentido pésame, amigos, para todos los fans de Pro Evo. Les voy a estar platicando pues qué anunció exactamente Konami, para dónde es que pueda ir toda esta decisión. Definitivamente muy pero muy importante, considerando lo que estos juegos suelen vender y lo que podría causar, ¿no? Del otro lado, del lado de FIFA, las reacciones que podría haber del lado de Electronic Arts. Pero bueno, vamos a estar platicando de todo eso. Tuvimos EA Play, se celebró el EA Play la semana pasada, el jueves de la semana pasada. Un evento tristísimo, aburridísimo. Electronic Arts muy pues fiel a su tradición de hacer eventos para dormir a todo el mundo, pero pues se rescató allá al final, ¿no? Definitivamente con la confirmación de un remake de Dead Space. Sí, así es, un remake de, pues ya podríamos decirle clásico. Pues ya tiene ¿qué es? 2000... Es 2007, el primer Dead Space, ya tiene como 14 años a la madre que salió el primer Dead Space. Entonces, igual ya le podríamos llamar clásico, va a tener un remake, les voy a estar platicando qué fue lo que se anunció al respecto. Y todo eso. Y pues se abrieron, amigos, se inauguraron los Juegos Olímpicos en Tokio, también el viernes de la semana pasada. Y pues todos estaban recontentos porque los atletas desfilaron con música de videojuegos, entonces también ahí estuvo bastante interesante y bastante divertido ver todo ese asunto. En una noticia, creo yo, bastante interesante del lado de Sony, se revelaron, finalmente se reveló el número de ventas que lleva Death Stranding. Les voy a estar contando de todo esto, un juego que pues no sabíamos nada de sus ventas desde que salió, ¿qué es? ¿2020? ¿Es Death Stranding es 20 o 19? Qué mala memoria tengo a veces, amigos. Tengo muy mala memoria. Finales de 2019, noviembre de 2019. No sabíamos cómo había vendido. Todos anticipamos como ventas un número bastante bajo, pero no estábamos bien seguros. Bueno, ya finalmente conocemos el mentado número. Entonces vamos a estar platicando de eso. Y por supuesto, amigos, inclusive es la nota que le da título a, espero, si es que no sale algo más ahorita mientras grabo, a nuestro podcast. Pues el escándalo de Activision Blizzard. Están ardiendo las cosas dentro de la oficina. Básicamente se está desarrollando una revolución al interior de Activision Blizzard por parte de sus empleados. Les voy a estar contando de todo eso. Y en la sección de qué hemos estado jugando esta semana, amigos, voy a tener acá al buen Sebas, porque vamos a estar platicando de dos juegos principalmente. De Chris Tales, que ya llevamos un montón jugando Chris Tales, este RPG colombiano padrísimo. Y de Neo, The World Ends With You. Finalmente les puedo platicar de este juego que terminé ya hace bastantes días. Y que finalmente es que nos lo dieron con muchísima anticipación, cosa que se agradece enormemente. Entonces les voy a estar platicando de esos dos juegos en específico. Y por ahí les tengo un par de recomendaciones de series de HBO Max. Si es que ya tienen contratado HBO Max, les tengo dos recomendaciones. Pero bueno, arrancamos con las noticias y con Atomix Podcast 321. La mejor información de manera concreta y divertida. Aquí en nuestro bloque de noticias. Y arrancamos con las noticias, amigos, de esta semana, platicando un poquito, pues precisamente todo lo que pasó con Pro Evolution Soccer en su versión, pues ahora sí que va a ser 2022, pero pues ya Konami anunció que la marca Pro Evo, Pro Evolution Soccer, o mejor conocida como PES, desaparece el juego, o ahora plataforma, yo creo que habría que llamarle,
Simplemente se va a llamar eFootball. Recordemos que desde el año pasado la versión 2021 de Pro Evo se llamaba eFootball Pro Evolution Soccer 2021. Y desde hace un rato ya se venía rumoreando justo esta intención de convertirlo en servicio, pero no se esperaba que fuera a ser, creo yo, tan como tan repentina y tan abrupta tal vez la manera de anunciarlo. Aquí la gran noticia, más allá de que pues una marca, ¿no?, un nombre tan importante, creo, para el gaming como lo es Pro Evolution Soccer, ¿no?, que tantos recuerdos nos trae a quienes jugamos, pues desde que fuera International Superstar Soccer hasta que llegó el momento de que acá en América también se llamara Pro Evo, porque pues así se llamaba en Japón, y me parece en Europa, bueno, no, en Europa era Winning Eleven. No me acuerdo bien cómo estaba el tema ahí de los nombres, la verdad es que no es una saga que yo domine ni nada por el estilo, pero bueno, pasó por todos estos por todas estas etapas, ¿no? International Superstar Soccer, Winning Eleven, Pro Evolution Soccer, y ahora se va a llamar simplemente eFootball. De hecho ya no lleva ni siquiera año ni nada por el estilo, y pues sí, lo que se trata es que va a ser ya una plataforma que solo se verá actualizando por el momento. Es decir, se acabaron los Pro Evo, los Winning Eleven anuales, se acabaron, se acabó este asunto de que sea Pro Evolution Soccer y un año, ya simplemente se va a llamar eFootball. Y pues la gran noticia acá, además de todo eso, es que es un free to play. Pues ahí, repito, para mí es un poquito complicado opinar al respecto debido a que yo no consumo, ya tiene, no me acuerdo cuál fue el último Pro Evolution que compré. Puta, neta hace más de 10 años que no compro un Pro Evolution o un Winning Eleven, menos FIFA. Porque a mí siempre que me preguntaban qué prefieres, Pro Evolution o FIFA, yo siempre me iba por Pro Evo, siempre creo que yo siempre preferí gameplay sobre licencias y siempre se me hizo un juego muy superior en temas de mecánicas y de control y de todo eso Pro Evo a FIFA. Cada quien tendrá su opinión, pero para mí así era y por eso sentí raro, pero repito, para mí es un poquito complicado opinar, ¿no?, sobre este asunto. Digo, yo me pongo en los papeles de cualquier fan de Pro Evolution Soccer, ¿no? Esta gente, ¿no?, que compraba cada año su Pro Evo y que se clavaba mucho en el asunto este de estar editando equipos. Hay una comunidad, ¿cómo le llaman? Los Option Files le llaman, ¿no? Hay una comunidad súper, súper grande de modding de Pro Evolution que, pues, agregaban equipos, agregaban uniformes, nombres de... actualizaban listados de equipos completos. Entonces, había como mucho amor de ese lado, ¿no?, por parte de la comunidad por modear y por estar ellos haciendo sus propias licencias y sus propios equipos reales, ¿no? Entonces, pues esto todavía no se sabe bien qué va a pasar con eFootball. Creo que por ahí alguien en Konami declaró que en algún punto van a llegar los Option Files a este Free to Play, pero yo les diría, no sé, amigos, no sé. Pero bueno, la información concreta que tenemos es que estará disponible en Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X y Series S y PC en algún punto de otoño de este mismo año, con una versión también para móviles, para iOS y Android, y creo que ese más bien es su tirada o el mercado importante que va a intentar conquistar Konami. Recordemos también, ya existía Pro Evolution Mobile, que dicen por ahí que ya esa misma aplicación solo se va a actualizar a eFootball, ¿no?, por si tenían la duda. Y dejará de lado también otra noticia importante, que esto ya se sabía, ¿no?, dejará de lado el Fox Engine, y con esto se muere, ya queda muerto por completo el motor gráfico este desarrollado por Kojima Production, por el propio Hideo Kojima, que pues precisamente solo Pro Evolution Soccer, fuera de lo que fue Metal Gear Solid 5, Phantom Pain y, bueno, y Ground Zeroes y Survive, fuera de esos, podríamos llamarle tres juegos distintos, el único que lo estaba usando era Pro Evolution, si es que no me está fallando esa información. Y pues ahora se brincan ya por completo Unreal Engine 4, cosa que, amigos, pues hace todo el sentido del mundo. La verdad es que, imagínense, ¿no?, por ahí lo platicaba en algún momento con, me parece que con Sebas, o no me acuerdo con quién, que el tener un motor propio tiene un montón de implicaciones, entre las cuales, pues, tu rotación de personal, por ejemplo, suele ser como muy complicada para las empresas, porque no es lo mismo buscar a alguien que maneje Unreal Engine, que debe de haber cientos de miles de desarrolladores que saben usar Unreal Engine 4, a Fox Engine, que es un motor interno de Konami, que solo puedes aprender a usar si les compras una licencia o si trabajas dentro de Konami, ¿no? Entonces, creo que la decisión del motor gráfico hace todo el sentido del mundo. Y, pues ya saben, ¿no? Además, se anunciaron por ahí, por ahí asuntos como que...
que nuevas animaciones, que el juego se va a sentir más natural. Y me dan risa ver estos trailers de juegos de fútbol y de FIFA sobre todo, ¿no? Que Hyper Motion y que juego más fluido y juego más natural. Y güey, es lo mismo que dicen cada año y el juego se siente exactamente igual. Por ahí algunos detalles más específicos, se dio ahí como un roadmap que va a tener crossplay, que va a tener que creo que nada más va a iniciar con 9 equipos, ¿no? Por ahí está el Barcelona, el Bayern, la Juve, el Manchester United, el Arsenal, híjole, los otros escudos, es el Flamengo de Brasil, el Santos me parece, el River y el otro, la neta sí no reconozco cuál es el otro equipo, entonces está medio raro, pero bueno, ahí está todo el asunto de Pro Evolution. Yo lo decía lo del pésame porque, como les digo, pues se va el ¿cómo se llama? El asunto de Pro Evo, ¿no? La tradición. Y pues para mí, por ejemplo, y repito esto con su debida medida, es no sé, o sea, a mí es como mi peor pesadilla, ¿saben? O sea, a mí que me dijeran Mario, ya no van a salir nuevos Marios, ya todo va a ser una plataforma que se va a llamar Mario y que ya solo van a actualizar y va a ser free to play, pero ya olvídense de nuevos Marios. Híjole, güey. Digo, es que creo que sería mejor ejemplo con algo que fuera anual, pero no tengo alguna franquicia así que me guste mucho que sea anualizada, pero pues me imagino que también lo mismo. Ahorita están muy preocupados los fans de Assassin's Creed precisamente por todo este asunto de Assassin's Creed Infinite, que no se ha dado mucha más información al respecto, pero imagínense, ¿no? Que dijeran, no, ya no van a salir nuevos Assassin's Creed, ya solo va a ser una plataforma y medio vamos a estar actualizando este pedo con cosas anuales y va a ser free to play. Para mí me suena como la peor pesadilla, ¿no? De un fan de ese pedo. No sé, ustedes si juegan Pro Evolution, díganmelo ahí. Para mucha gente, y creo que también con algunos argumentos, creo yo, bastante sólidos, para algunas personas era completamente natural precisamente que los juegos de fútbol se fueran a este servicio, a esta modalidad de servicio free to play. No sé, o sea, a mí que me dijeran ya pues tu próximo Pro Evo nada más va a ser esta cosa, pues sí que es gratis pero que solo trae 9 equipos, uy güey, ¿no? Y creo que nada más va a traer poquitos estadios y por ejemplo al inicio no va a traer la Master League, ¿no? Que a mucha gente, tengo entendido, le va a traer la Master League, que después la van a vender por aparte. No sé, amigos, a mí así desde lejos me suena como a la peor pesadilla de un fan de Pro Evo, pero cuéntenme ustedes qué opinan y también hacia dónde ven que se podría hacer Electronic Arts, porque pues FIFA 22 ahorita pues va a ser una entrega tradicional como nosotros lo sabemos, o sea, te van a vender tu FIFA 22 a $60 y punto. Pero también qué impacto esto podría tener, ¿no? O sea, ¿con qué ojos está viendo Electronic Arts este movimiento por parte de Konami, ¿no? ¿Qué implicaciones pueda tener? Repito, para mucha gente es como lo más natural que estos juegos anualizados en donde el cambio entre un año y otro es nulo, prácticamente nulo. Y pues sí, ¿no? O sea, su Hyper Motion y todas esas pendejadas, la neta es que, o sea, como que a quién le podría importar ese pedo cuando todos sabemos que es pura bullshit de marketing y que el juego se va a sentir idéntico al del año pasado, ¿no? Entonces, pues sí, parece como lógico este tema de irse al servicio free to play, pero creo que, por ejemplo, el lado de Konami, no sé, siento que, ok, te vas a hacer free to play, lo entiendo, y servicio, ok, plataforma, y ya no tiene caso estar sacando año con año juegos, pero también no te olvides de, o sea, es mi sentir, amigos, o sea, creo que es como no te olvides de quien sí te pagaba $60 año con año por un nuevo juego. O sea, creo que si vas a salir así, también ten la opción de quien quiere contenido como más sustancioso, ¿no? No solo 9 equipos con algunos estadios y nada más modo de juego multiplayer. O sea, no, como que también creo yo que Konami debió dar la opción. Pues acá está también un, ¿cómo le llaman? Un Battle Pass, esas cosas. Como esta opción para quien quiere un contenido más sustancioso que pueda pagar sus $50 o $60 por pues un montón de ligas, ¿no? Y un montón de equipos y un montón de todos estos y los option files, ¿no? Que son tan importantes justo para una comunidad. Pero bueno, ahí está todo el asunto de la muerte de Pro Evolution, ahora solo llamado simplemente eFootball. Pero bueno, pasémonos a noticias un poquito más felices, amigos, porque pues se anunció durante el EA Play de la semana pasada que
Este EA Play fue prácticamente la conferencia que todos esperaban de Electronic Arts en el marco de E3. Decidieron moverla un mes, casi más de un mes completo. Finalmente se dio. La neta, no hay nada que decir de lo que sucedió en ese EA Play. Nada. Más allá de Dead Space, finalmente se confirmó. Era una noticia que se venía rumoreando fuertemente, sobre todo durante los últimos días, que las cuentas justo de los juegos cambiaron por ahí de imagen de perfil, etcétera, etcétera. Se venía calentando muchísimo y finalmente se confirmó que un remake de Dead Space es completamente real y está siendo trabajado por EA Motive. EA Motive son los de son los que están haciendo ahorita supuestamente un juego de Star Wars. Me imagino que le inyectaron muchísimo dinero al estudio. Y son los que sean de Division. Sí, es un estudio con mucho, mucho talento. Y repito, ahorita técnicamente también están haciendo un juego de Star Wars. Entonces, Electronic Arts les ha de haber inyectado mucha, mucha lana para que también estén trabajando en un remake de Dead Space, ¿no? Nada más enseñó un teaser, y lo cual me hace pensar que el proyecto está en etapas considerablemente tempranas. Es decir, yo creo que es 2023 este juego. No creo que sea 2022. Habrá que ver. Una de esas nos sorprende ni si es 2022. No se dio demasiada información. Solo que es Frostbite Engine y que está completamente enfocado en Next Gen. Es decir, no hay planes por el momento para llevarlo a consolas de pasada generación. Ahorita solo está anunciado para Play 5, Xbox Series X y Series S y PC. Eso es importante mencionarlo, ¿no? Uno de los principales objetivos, hacer una experiencia más inmersiva, bla, bla, bla. Y al respecto, por acá tengo unas declaraciones de EA Motive, del director creativo, ¿no? Ahí por ahí IGN tuvo oportunidad de platicar con ellos y se tocaron temas específicos relacionados a su gameplay, a la retroalimentación de los fans y, por supuesto, al uso de la nueva tecnología, de las nuevas capacidades del Play 5 y del Series X. Comentó al respecto el director creativo. Dice, empezamos con el diseño de niveles de Dead Space original. Pudimos ver algunos elementos que el equipo original diseñó por limitaciones técnicas o cualquier otra cosa. No, en cuanto al aspecto visual, el sonido y el gameplay, todo lo demás estamos construyendo desde cero todos esos assets. No es un port. No estamos mejorando las texturas o añadiendo más polígonos al nivel. En realidad estamos reconstruyendo todos esos elementos y filmando nuevas animaciones. Ok, amigos, esto es muy importante de subrayar. También dijo, uno de los primeros objetivos que le encargamos a todos fue que estamos tratando de alcanzar un nivel de inmersión en el cual nunca debas de bajar tu control. Dead Space no es un juego de 60 o 100 horas. En un escenario ideal no vas a quererte levantar ni al baño, bla, bla, bla. ¿No? Que quieren hacer algo muy inmersivo. Dice, no queremos aislarnos en esta burbuja del juego que estamos creando. Desde su inicio, contactamos a múltiples miembros de la comunidad para crear un consejo comunitario para el proyecto. Queríamos asegurarnos de poder justificar nuestros cambios, escuchar cosas como no lo están haciendo mal, que estaban pensando, ¿no? Que están pidiendo mucha retroalimentación de los fans y todo ese asunto. Pero bueno, eso es muy importante mencionar, amigos. EA Motive habla de un remake completo. De hecho, justo antes de que se anunciara, se hablaba de que se está intentando alcanzar un nivel tipo lo que se hizo con Resident Evil 2. Creo que no es el nivel de distancia, es decir, no creo que vaya a haber esa distancia entre lo que era el Resident Evil 2 del 98 con el remake que tuvimos hace unos años, en que es 2019 o 18, no me acuerdo, el remake de Resident Evil 2. No creo que vaya a haber esa distancia, pero sí se está hablando de un remake, pues, como en toda la extensión de la palabra, es decir, en recrear todo. Inclusive me imagino que se van a meter con temas de gameplay, tal vez de historia, que puedan ampliar por ahí un poquito. Digo, el primer Dead Space es un juego cortito, es un juego de 10, 11 horas, si no mal recuerdo. Pero bueno, aquí lo que llama la atención, amigos, sobre todo, es pues que Electronic Arts se haya animado a revivir Dead Space. A Dead Space ya le hemos dado una cobertura importante recientemente, amigos. Acá en el canal pueden checar videos. Ya le hicimos un video a los tres primeros Dead Space, a la trilogía, ¿no? A Dead Space 1, 2 y 3. No hemos revisado todavía sus spin-offs, pero ya hablamos de Dead Space 1, 2 y 3, cada uno con su video. Y si ya lo vieron, amigos, pues podrán saber que Dead Space fue una saga y es una franquicia muy importante porque nació precisamente y se creó
como esta IP triple A, inclusive multimedia, ¿no? Recordemos, Dead Space tuvo libros, tuvo cómics, tuvo por ahí un par de películas animadas. Entonces, la intención de crear Dead Space de Electronic Arts junto con Visceral Games desde el inicio fue: vamos a hacer esta pinche super franquicia que venda trillones de juegos y que sea súper reditable y todo eso. Lo que sucedió es que desde el primer Dead Space tuvo una respuesta súper tibia. El primer Dead Space vende alrededor de 4 millones de copias, que ustedes me dirán, pues no está mal, sí no está mal, pero para nada cercano a lo que Electronic Arts estaba esperando y a lo que se invirtió, tanto a nivel de desarrollo como a nivel de marketing. Se le invirtió muchísima lana en marketing, sobre todo al juego, y 4 millones se quedó muy lejos, ¿no? Yo me imagino que esperaban vender al menos 10, ¿no?, millones. Entonces, ahorita también hablaremos de otro juego en ese asunto. Entonces, el Dead Space 2 vendió todavía peor y Dead Space 3 todavía peor. Entonces, y eso al final termina generando que Visceral Games quede como en este limbo y que le avienten proyectos para los cuales claramente no estaban preparados, como lo fue este Army of Two de Devil's Cartel, este Battlefield Hardline, ¿no? Entonces, también, ¿no?, el caso de Dante's Inferno, que Dante's Inferno pues es un juego que se sintió incompleto, ¿no? Que era una gran idea e inicia muy bien ese juego, pero la segunda mitad de ese juego pues se siente que se les acabó el dinero y el tiempo. Entonces, y eso, todos estos asuntos combinados terminan, derivan, ¿no?, en el cierre de Visceral. Entonces, definitivamente llama la atención, ¿no?, que Electronic Arts quiera darle una segunda oportunidad a Dead Space. A mí me da muchísimo gusto, ¿no? Es una saga que, es una trilogía que yo disfruté de inicio a fin muchísimo y que siempre intenté hacerle ruido, ¿no?, justo con estos videos, ¿no? Que les juro que ahora que salió, porque el último que sacamos, ¿no?, de Dead Space 3, salió justo el día que anuncian este remake. Les juro que no fue nada planeado, fue mera casualidad, una casualidad bastante, bastante interesante. Pero pues sí, llama la atención que Electronic Arts le haya dado luz verde a este proyecto que se ve genuinamente costoso. Pero me imagino que también a Electronic Arts le está cayendo el 20 de que debe tener presencia de marca y que tiene ahí entre sus archivos franquicias y nombres muy importantes y muy queridos por la comunidad. Entonces yo les diría, para mí definitivamente es aplaudible, ¿no?, que Electronic Arts quiera tomar este riesgo y quiera complacer pues a este pequeño grupo de fans que somos muy fans de Dead Space, porque pues Dead Space tal vez sea muy conocido el nombre, pero nadie lo compró en su momento, amigos, nadie lo apoyó, ¿no? Entonces, me gustaría ver que justo ahora con este remake sí se apoye, ¿no? Porque yo vi mucho revuelo en Twitter, ¿no? Muchos de estos revolucionarios y de estos gritones de sillón en Twitter, pero pues ¿lo apoyaron en su momento o no? Espero que ahora sí lo vayan a apoyar, ¿no? Pero bueno, ahí está, no se dieron mayores noticias sobre cuándo va a llegar o todo ese asunto, o cuándo vamos a tener más noticias o un gameplay, ¿no? Porque repito, este teaser es nada más un pequeño vistazo. Pero yo les digo, no, yo creo que ni siquiera esperarlo para el próximo año. Tal vez en una de esas finales del próximo año, pero yo más bien lo aventaría, más bien tal vez primer cuarto de 2023. Pero bueno, habrá que ver con todo ese asunto de Dead Space. Y pues justo esa semana, el viernes, el viernes de esa semana en la mañana muy temprano, para México, ¿no?, para hora de México, pues pudimos ver ahí la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, finalmente se están desarrollando, cosa que a mí me hace muy feliz. Yo disfruto muchísimo ver Olimpiadas, ¿no? A mí me parece fabuloso este tipo de eventos, ¿no? Y ver a tantos países juntos, y siempre lo he pensado, ¿no? O sea, creo que si llegara un extraterrestre en estos momentos a la Tierra y viera que tenemos la capacidad de organizar todos estos eventos de fraternidad y de unión, tal vez se iría con una muy buena imagen de los terrícolas, ¿no? Siento, pero pues repito, ¿no? No, es nada más una cara de nuestra sociedad, pero es una cara de nuestra especie, ¿no? Es una cara muy agradable, ¿no? El tener eventos en donde todas las, muchas, de hecho más naciones de las que hay en la ONU se juntan para competir en juegos amistosos, ¿no? Y en deporte, eso me parece fabuloso, pero bueno, el asunto es que pues estaba llevando a cabo la ceremonia de apertura, muy bonita y todo eso, y comienza el clásico desfile de atletas, y pues que de pronto empieza a retumbar el himno, yo le voy a llamar himno, o el tema principal de Dragon Quest. No, yo dije, ok, tal vez nada más fue como para abrir y como, pues Dragon Quest en Japón, amigos, es un asunto
cultural, ¿no? Es parte de la cultura japonesa. Y el tema, la cosa fue que se siguieron, ¿no? Se siguieron con un montón de música de Final Fantasy, de Chrono Trigger, de Nier Replicant y de Nier Automata, de Ace Combat, del propio Pro Evolution, ¿no? Ahora que hablábamos de Pro Evolution Soccer, ¿no? De Winning Eleven, hubo por ahí un tema. Entonces, por ahí en Atomic les pusimos la lista, ¿no? La playlist, ahora sí, que me imagino que alguien ya también la armó en Spotify. Y pues, nos dio mucho gusto, ¿no? Ver ahí tan plasmada la cultura del gaming en algo como lo es Japón, ¿no? Y eso de qué te habla, amigos, no es como que el organizador nerd de las Olimpiadas ha dicho, yo quiero que suene Dragon Quest y quiero que suene Final Fantasy durante la inauguración. No va por ahí. Va más bien porque en Japón sí es un tema tan natural como acá podríamos ver al fútbol, tal vez, o sea. Está tan arraigado el tema del gaming en Japón que acá que es algo muy natural. Entonces, por eso, palabras como gamer y ese tipo de estupideces no tienen sentido, ¿no? Son términos vacíos, sin ningún tipo de significado de nada. Justo por este asunto, ¿no? Porque ya es tan universal, sobre todo en una cultura como la japonesa, el gaming, que no tiene sentido. Y para prueba, ¿no? Lo que pasó ahí en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, bastante, bastante divertido, la verdad. Estar ahí reconociendo temas, ¿no? Fue bastante divertido. Y pues nada, a ver, México, al menos para cuando estoy grabando esto, apenas suma 2 bronces. Entonces pinta, y yo por lo que he visto de los expertos en los programas de análisis que he visto en la noche, pues pinta para ser uno de los Juegos Olímpicos, de los peores Juegos Olímpicos para México, ¿no? En tema de cosecha de medallas, en mucho, mucho rato. Si no lo saben, México suele juntar entre 5 y 7 medallas en el mejor de los casos. O sea, somos nada, ¿no? Y eso también me da mucha tristeza en tema de competitividad olímpica. Y en estas Olimpiadas yo creo que si se suma otra, una tercera medalla, hay que darnos por bien servidos. Qué tristeza, ¿no? México, un país tan grande, tan vasto, tan lleno de cultura también, con tan poca cultura deportiva. Sí da tristeza, ¿no? Sí da tristeza ver a países con 10 veces menos habitantes sumando, no sé, 10, 15 veces más medallas, ¿no? Que nosotros. Es tristísimo, pero bueno, así es la cosa. Oigan, de Death Stranding, ya para ir, ¿no? Para irle dando más forma a esta sección de noticias. Finalmente se reveló cuántas copias ha vendido Death Stranding. Y no son tan pocas como yo creía, pero tampoco es como un gran número. El número es, amigos, 5 millones de copias. Death Stranding lleva vendidas 5 millones de copias entre Play 4 y PC, ¿no? De esto desde que salió como les decía, en noviembre de 2019 hasta marzo de 2021 es este conteo. 5 millones de copias. No está mal. Pero yo creo que está a la mitad de las expectativas de Sony al momento de que se aliaron para un super proyecto, una super producción con Hideo Kojima, ¿no? Sí, definitivamente está bajo el número. Eso ya lo anticipábamos, ¿no? Y ya no quiero volver a repetir mi defensa a favor de Death Stranding ni nada por el estilo. Simplemente es un juego que es tan distinto a lo que hay en el mundo y lo que hay allá afuera, que pues fue súper incomprendido, ¿no? Y que también fue víctima de una campaña ahí de odio bastante, bastante importante, ¿no? Sobre todo, ya saben, los influencers estos que no juegan ni madres, pero opinan un chingo. Y que no tienen ningún tipo de preparación en nada, pero que opinan un chingo. Pues, lamentablemente, hicieron su trabajo de influenciar, ¿no? De influencer a una comunidad muy grande. Y mucha gente se quedó con una idea bien equivocada de lo que es Death Stranding, pero 5 millones, repito, no está desastroso, la verdad es que 5 millones no está desastroso. Me imagino que al menos se pagó la producción del juego, pero pues para los estándares de Sony, de los AAA de Sony, me imagino que esperan siempre con este tipo de juegos al menos 10 millones de copias, al menos, ¿no? Pero bueno, ahí está todo ese asunto. Oigan, ya para ir cerrando esta sección de noticias, amigos, pues qué desmadre con Activision Blizzard. Me imagino que ya sabían, ¿no? Desde hace tiempo traen un escándalo, traían ahí problemas importantes sobre temas de bullying, acoso sexual, discriminación racial, amigos, qué fuerte ese asunto, al interior de estas compañías, ¿no?
tanto a lo que es Blizzard en específico como Activision y sus estudios. Entonces, esto se volvió a calentar precisamente hace unos días porque el propio estado de California interpuso una demanda precisamente por las quejas de los empleados de estas compañías. Entonces, el estado de California, ¿no?, en una demanda colectiva, presentó una nueva denuncia en contra de la compañía. Entonces, esto volvió a encender los asuntos. Y por ahí, la vicepresidenta ejecutiva de Asuntos Corporativos, Frances Townsend, salió a dar una declaración en donde decía ella que... pues que para ella muchas de estas demandas y de las declaraciones que estaban dando algunos de estos empleados estaban distorsionadas y en muchos casos eran falsos. Creo que siempre en estos asuntos a mí, bueno, les acabo de contar, estas declaraciones de esta ejecutiva encendió otra vez a los empleados y presentaron una nueva carta firmada por casi 1,000 empleados y ex empleados de Activision Blizzard, en donde califican de aborrecibles e insultantes, ¿no?, las declaraciones de esta señora. A ver, amigos, aquí creo que hay que ser menos reaccionarios, creo que es la palabra, hay que ser menos reaccionarios en temas de, o sea, de cómo es que opinamos al respecto de todos estos asuntos, ¿no? Porque también por ahí, hablando de las Olimpiadas, por ahí Pablo Espinosa, ¿no?, esta multimedallista olímpica mexicana, clavadista, hizo un tuit ahí bastante polémico, ¿no?, sobre la actuación que tuvieron los sincronizados, dos niñas, ¿no?, nuevas, que no sacaron medalla, ¿no? Y ella decía, básicamente, ¿no?, en su tuit que si hubiera ido ella y su compañera, hubiera habido medalla, ¿no? Y se estaba quejando ahí del proceso de selección. Y mucha gente luego la apedreó, la llamó mezquina, etcétera, etcétera. O sea, entiendo el mal gusto, ¿no?, que tuvo el tuit y el poco tacto sobre todo, porque creo que su tuit se hubiera solucionado y nadie lo hubiera tachado de mezquino ni de nada por el estilo si hubiera puesto una felicitación por el cuarto lugar. Con eso hubiera resuelto todo ese asunto. Pero mi punto es, somos Twitter y sobre todo las redes sociales suelen ser muy reaccionarias y creo que no nos detenemos un momento a jugarle un poquito a abogado del diablo. Es decir, con abogado del diablo me refiero a, pues vamos viendo las dos partes, ¿no? Por más evil que pueda, por más maligna que pueda sonar una de las partes, creo que si vamos a hacer justicia, si vamos a buscar justicia, justo de esto se trata, ¿no? De ver todos los ángulos posibles, ¿no? Al momento de hacer un juicio y por eso los gringos se enorgullecen mucho de su sistema de justicia porque ven absolutamente todos los ángulos y le dan voz a todas las partes. Porque de eso se trata nuestro concepto de justicia y con el cual estoy de acuerdo, ¿eh? Ya si en la práctica se da o no, es otra cosa. Pero bueno, acá el asunto es, ok, sin lugar a dudas hay un problema muy muy duro de cultura laboral dentro de Activision Blizzard. O sea, sin lugar a dudas, o sea, no, por ahí también dicen que si el río suena es porque agua lleva. O sea, sin lugar a dudas debe de haber problemas graves, como se había mencionado, de discriminación y de acoso sexual, ¿no? Y por ahí también sacaron un artículo de que también los hombres reciben acoso sexual, lo cual me dio mucha risa en Activision Blizzard. No sé, me dio risa. Entonces, el tema aquí es, sin duda hay de esas broncas, ¿no? Yo me imagino que las declaraciones de esta señora, que fue lo que encendió la carta esta firmada por más de 1,000 empleados, es que probablemente haya muchas inconsistencias en algunas de estas declaraciones y también hay que dejar abierta la posibilidad de que mucha gente se haya sumado a esta causa con información falsa o información transversada. También existe esa posibilidad, amigos. Creo que siempre que ahora que está muy de moda linchar gente, ¿no?, por temas de escándalos sexuales o supuestos escándalos sexuales, por justo esto, temas de acoso o de inclusive violación, creo que también hay que detenernos un momento, amigos, para ver si es información consistente o si es información verdadera o si no se está falseando nada. O sea, entiendo lo grave que son estos asuntos y que apenas se están destapando, ¿no?, muchísimos de estos problemas. Eso lo entiendo perfecto, pero que el que esté ocurriendo esto apenas, eso no exenta no hace todo verdadero. O sea, no hace a todas las acusaciones verdaderas, es mi punto. O sea, creo que hay que ser menos reaccionarios, creo que hay que ser menos pasionales en estos asuntos y detenernos un momento a ver, bueno, ¿qué de esto es falso y qué de esto es verdadero? Y creo que por ahí van las declaraciones de esta señora. Y no la estoy defendiendo para nada, ¿eh? O sea, probablemente sea una persona bastante desagradable que gana
100,000 veces más que sus empleados injustamente, ¿no? Y que probablemente sea una persona también racista o homofóbica, y esto estoy poniendo muchos supuestos. O también por el otro lado, tal vez es una persona que está súper indignada con todo este asunto, ¿no? Y por ahí el CEO de Blizzard salió a dar unas declaraciones también muy tibias, ¿no? Entonces, hay un auténtico desmadre al interior de Activision Blizzard, ¿no? Por ahí también está en Ubisoft, también medio está pasando lo mismo. Entonces, pues básicamente estamos viviendo una especie como de revolución al interior de estos estudios por parte de sus empleados. Y esto les va a pegar durísimo, amigos. Ahorita los empleados de Activision Blizzard están más preocupados por este asunto y por sacar algo bueno de este asunto que por terminar bien Diablo 4, ¿eh? O por que el remake este de Resurrection salga bien. Y los directivos de Blizzard están en las mismas y de Activision están en las mismas. Están más preocupados por salir bien librados de todo este escándalo que por hacer juegos, por hacer buenos juegos. Entonces esto definitivamente va a tener un impacto sí o sí en el futuro, en los futuros productos de la compañía, lo cual a mí se me hace triste, ¿no? Pero entiendo que, pues, si se tenía que hacer, pues se tenía que hacer, ¿no? Y pues si se tienen que vivir estas consecuencias, pues que se vivan, ¿no? En pro de mejores condiciones laborales de todas estas personas o lo que sea. Pero bueno, ahí está, amigos, ahí están algunas de las noticias más importantes de la semana. Por ahí también se anunció que ya Mortal Kombat ya llegó a 17 millones de unidades vendidas de toda la franquicia, ¿no? Una verdadera locura. Y pues estoy viendo aquí Twitter, según yo, no ha sucedido nada, al menos para cuando estoy grabando esto. Pero bueno, amigos, vámonos a platicar un poquito de qué hemos estado jugando esta semana, porque pues les queremos contar de dos RPGs nuevos, ¿sí? Dos RPGs completamente nuevos. Entonces, pues ahorita se va a armar buena la plática aquí con Sebas. Quédense y continuamos con Atomics Podcast 321. Nunca dejamos de jugar. ¿Qué probamos esta semana? Y ya estamos de regreso aquí en Atomics Podcast 321 para platicar de lo que hemos estado jugando esta semana. Y para ello me acompaña aquí en la línea y aquí en saludo, Sebas, ¿cómo estás? Muy bien, Defa, ¿tú cómo te encuentras? Hoy hemos estado muy RPGosos, ¿no? Sí, puro JRPG. Puro JRPG y CRPG. Y CRPG. Y Pokémon LOL, que también estuvimos jugando esta semana. Pueden checar ahí un videito al respecto. Que Sebas dice que está chido, pero no se la compro, güey. Yo no soy el único, güey. O sea, vete. Sí, no, hay bastante. Está chido, sí. Pero la monetización está medio rara, pero está chido. Está medio rara, ¿va? Porque tiene ahí medio pay to win, ¿va? Casi, porque, o sea, tú puedes comprar unos ítems. Ajá. Bueno, el juego te los da, obviamente tienes que grindear, por así decirlo. Sí. Pero tú puedes mejorarlos con una moneda que te da el mismo juego. Ok. Eso es lo que la gente está quejando, de que... Sí, pues es que sí suena medio injusto, ¿no? Ahí en el video ¿cómo se llama? En el video que le hicimos, hablamos muchísimo más de eso. Chéquenlo esta misma semana. Pero también quería hablarles de Flight Simulator en Xbox Series X, Sebas. Pero, híjole. Yo solo sé que esa cosa pesa tanto como un Series S. Sí, o sea, no cabe en un Series, ¿no? La cosa es que nos mandaron, ¿no?, la versión de Xbox Insider, que yo no entiendo ahí, y si nos están escuchando nuestros amigos de Xbox, no entiendo por qué tiene que ser tan complejo el pedo de tener una copia de reseña. O sea, porque es el Xbox Insider, y logueate aquí, y canjea esto, y registra no sé qué madres, y mándanos tu gamer tag. O sea, en lugar de, ahí está el código y descarga, como le hace todas las demás compañías, no entiendo por qué no funciona así, pero bueno. El caso es que desde la semana pasada, ¿no?, nos dijeron que ya estaba activa nuestra versión anticipada, ¿no?, porque Flight Simulator para Series X pues, se está estrenando apenas este martes 27 de julio. Y dije, ok, lo puse a bajar, ¿no? Después de, pues bajó primero 100 gigas y después un parche de 64 gigas. Al final no ocupa 160 gigas, ocupa como 107 gigas, una cosa así. Es bastante. Sí, que es un montón. Lo bajé todo eso, me senté a jugar, ¿no? Y tuve que hacer un malabar ahí para conectarle un mouse al Series X porque yo el Series X lo tengo junto a mi pantalla y no es. ¿No lo jugaste con control? Es que no se puede, güey. ¿Se puede? Sí se puede, pues, pero jugar Flight Sim sin mouse es, o sea, ¿cómo le picas a los controles del avión, güey? O sea, si el control lo estás usando para cámara y para otras cosas.
O sea, huevo necesitas mouse, güey. O bueno, yo no me... Neta, no veo cómo alguien pueda jugar sin mouse. Pero bueno, ese no es el caso. ¿Sabes? El caso es que lo pongo, güey, empieza a cargar. Ya, o sea, ya se acabó de descargar. Madres, güey. O sea, cuando está cargando la pantalla inicial de carga del simulador, crashea y apaga el Series X. Yo, madres, güey. Otro intento. ¿Tan fuerte? No. Sí, güey. Otro intento, lo mismo. Otro intento, lo mismo. Dije, último intento, güey. Lo mismo. Dije, no, esta madre está rota y además probablemente vaya a chingar el Series X y sigo, ¿no? Uh-huh. Y lo dejé, ya no lo pude jugar. Ahora hasta, pues ahorita que estamos grabando esto, dentro de un ratito voy a intentarlo ya con la versión de Game Pass. Creo que no hay, creo que ya no tiene ese problema. Si no hubiera habido un escándalo, tal vez fue un asunto que nos pasó nada más a poquitos. Pues entonces, yo, o sea, por lo que he visto, porque creo que este Tom Warren de The Verge igual compartió varios videos de jugando Flight Simulator en un Series S. Ajá. Y, o sea, lo que he visto ya bastante bien, porque... ¿Sí? O sea, Flight Simulator es un juego demandante para una PC incluso potente. Muy demandante. Ajá, entonces yo creo que tenerlo en un Series S o un Series X va a ser que más gente le dé la oportunidad, porque no todo el mundo puede comprar una computadora de 80 mil pesos para jugar un simulador, ¿no? Sí, no, definitivamente. Pero bueno, el caso es que al parecer no hay problema. O sea, yo y ya ahorita se los les digo, lo voy a checar ya la versión, ya la normal, la de consumo que está en Game Pass, a ver, pues a ver qué tal. Repito, no me emociona mucho jugar Flight Sim en Series X porque creo que Flight Simulator, mucha gente no lo entiende, güey, pero es como un Windows, ¿sabes? Es más bien una plataforma. Y es una plataforma que depende muchísimo de los mods. O sea, la versión vainilla de Flight Sim está como muy encueradita, ¿sabes? Sobre todo si te quieres clavar bien en el simulador, está como muy encueradita. Entonces, digo, me imagino que para quien quiere sacar un biplano y darle una vuelta a las pirámides de Giza o cualquier eso, pues está bien, ¿no? Y de hecho creo que al final ese es el enfoque de Asobo, Asobo Team, ¿no? Que digo, se escucha muy nombre su título. ¿Qué es Oba? Sí, ¿qué es Obo? ¿Qué es Obo? Huele a Obo. Entonces, pero habrá que ver, si lo vamos a checar, le voy a hacer un videito ahí. Y vamos a nerdear ahí un ratito de aviones. Pero bueno, ¿de qué quieres hablar primero? ¿De Chris Tales o de Neo Tuwewi? Si quieres vamos a hablar del Neo Tuwewi, porque ¿sí? Ya hablamos gente de Chris Tales ayer. Entonces, ¿estás ya cansado de hablar de Chris Tales o qué? No. Simplemente es que quiero escuchar algo nuevo. Es que le hicimos un video de una hora también que sale esta semana. Ajá. Para que lo chequen. Pues ya, amigos, finalmente se está lanzando Neo The World's End With You. Este martes 27 de julio se está estrenando para Play 4, PC y Switch. Otra vez Square Enix dejó fuera al Xbox. No sé por qué. Neta, no tengo idea. ¿Qué es Xbox? Ya lo platicábamos, pues simplemente no ven mercado ahí. No es que odien Xbox, me imagino. Y pues 14 años, Sebas, ¿tú jugaste el tu juego original? No, lo has jugado. No tenía 10 cuando salió. Sí. Y ahorita una copia de la versión de Switch sale como en 2000 varos y dije... Y tengo entendido que es muy mala versión, ¿eh? O sea, que los controles no se tradujeron muy bien. Pero pues... De sí, Touch, quienes, ¿no? Sí, para quienes no lo ubiquen, The World's End With You es un juego de Tetsuya Nomura, de super culto, lanzado originalmente en 2007, precisamente para 10. Y es un RPG muy interesante porque depende por completo del hardware del 10. Por eso sus ports, tanto a móviles como... Creo que para móviles no está tan mal. Pero para móviles y en específico para Switch no se llevó de muy buena manera, ¿no? Y finalmente se animaron a juntar al team porque es el mismo team de... O sea, es otro estudio el que hizo el desarrollo como tal, ¿no? Se llaman Hand y el original lo hizo otro estudio que se llama Jupiter, pero los directivos, ¿no? El director de arte, ¿no? Nomura, que está como productor, el director también es el mismo, el compositor también es el mismo, se volvieron a juntar para Neo The World's End With You, que no es una nueva versión del original, es una secuela, tal cual. De hecho, la historia se desarrolla 3 años después de los eventos de The World's End With You original, y pues estaba la duda de cómo iban a traducir precisamente el combate tan específico del original para este, y la verdad es que lo hicieron muy bien. Se siente una evolución muy natural, ¿sabes? De esta mecánica de los spins y de los poderes y de cómo tú tienes que ir como encadenando los diferentes ataques, porque ahora no es que traigas a una pareja, ¿no? Ahora
Rindo, que es el protagonista, trae un equipo y los demás participantes del juego este de los Reapers son equipos en lugar de parejas. Entonces, digamos que cada uno de los integrantes de tu equipo es un botón de ataque distinto que tú equipas con los diferentes pines que son los que les dan sus poderes, ¿no? Porque pues, The World's End With You también se trata de esta versión fantasmagórica de Shibuya, ¿no? Este distrito comercial en Tokio, ahora que se ha estado hablando tanto de Tokio, y que está justo, ¿no?, la casualidad de los Juegos Olímpicos y todo este asunto. Y justo, ¿no?, se trata de estas personas que prácticamente murieron y que están dentro de este juego macabro en el que tienen 7 días como para salir y tener una oportunidad de regresar a la vida. Y es raro, ¿no?, el concepto de The World's End With You. Sebas, ¿no siempre se te ha hecho como raro? Porque es este pedo como súper colorido, súper stylish, de cultura urbana japonesa con este pedo de la muerte y todo eso, ¿no? Pues como persona, ¿no? Se me hace muy similar el hecho de que es que tu background de feliz Tokio, Japón, vamos de compras. Ajá. Y luego ya tus sí, temas de memory. sí, un poquito, como que, repito, sí, ¿no? Esta moda y cultura urbana muy marcada japonesa con este pedo de, estamos muertos, ¿no? Muy Tetsuya Nomura. Muy Tetsuya Nomura, güey. Sí, exacto, que le gusta, ¿no? Esa mezcla entre como el happiness, ¿no?, y la inocencia y todo eso con la depresión. Como medio depresivos. Ajá, exactamente. Está padrísimo el juego. El sistema de combate está súper chingón. Se siente toda la vibra del primer The World's End With You. Dura el doble. Este mío, The World's End With You, dura casi... Yo lo acabé en 40 y tantas horas. Un poquito más de 40 horas. El original duraba nada más 25. Entonces, prácticamente el doble de tiempo de juego. La estructura es la misma, ¿no? Que esto que vas visitando las diferentes partes de Shibuya y haciendo diferentes misiones y comprando ropita nueva y yendo a comer para subir de nivel. El sistema del noise, que son los enemigos, funciona exactamente igual, que tú escaneas el mundo para encontrar estos enemigos, que son estos monstruos que están habitando esta versión fantasmagórica de Shibuya. Entonces, se siente como una evolución muy natural, ¿sabes, Sebas? Es como una secuela, creo yo, en toda la extensión de la palabra, tanto en tema narrativo como a nivel de gameplay y estructura. Sí, pues eso es lo que mencionaste, ¿no? Pasaron que 14 años desde el 14, juego. 14, güey. Ajá, entonces, yo creo que ahí Tetsuya Nomura y todo el equipo que regresó, emplearon toda esa más de una década de trabajar en otros tipos de juegos para crear una secuela que se sienta fiel al original, pero que también mueva a la misma serie al siguiente nivel. Sí. ¿Tú crees que vaya a haber una tercera entrega? Es medio difícil porque fíjate que me puse a, parte de nuestro trabajo también cuando hacemos unas reseñas también documentarlos lo más que se pueda respecto al juego, ¿no? Que vamos, del cual vamos a opinar. Y estaba leyendo precisamente viejas entrevistas con Nomura y él cuenta que no era como que no quisieran hacerle una secuela de World's End With You por el tema comercial, porque repito, es un juego que no vendió nada, y por eso tal vez es tan caro ahorita, sobre todo la versión de 10 es bien cara. O sea, por un lado está este tema comercial, pero por el otro dice Nomura que medio fue un pedo de que se alinearon un poco las estrellas para que un RPG tan distinto ocurriera en primer lugar. Entonces dice que justo la idea de volver a pasar por ese proceso para una secuela le sonaba como bastante complicado hasta lo que fue, ¿no? Ya de Neo, The World's End With You, que fue un montón de trabajo de negociaciones y de convencimiento y de passion project, porque así se siente, ¿sabes? O sea, no es una superproducción ni nada por el estilo, y ahí también se los advierto, para los que siguen descubriendo a los RPGs que hay que leer mucho, en Neo, The World's End With You hay que leer un chingo. Y de hecho, solo algunas partes tienen actuación de voz. La mayor parte es como en el 1, que son estas burbujas como y estas viñetas también muy estilo de manga o de cómic, en las que tú tienes que leer. Entonces, repito, si son de los que apenas están descubriendo los RPGs y se quejaron de cosas como Scarlet Nexus, por ejemplo, agárrense, porque acá está todavía más severo, porque pues, sí es un poquito más pesado no tener el apoyo de la actuación de voz y que sea solo texto. Neo, The World's End With You es un RPG, al igual que su antecesor, muy, muy cargado de texto y de narrativa. Pues está muy apegado a la parte de la historia. Entonces, sí, ténganlo muy en cuenta ese asunto, ¿no? Uh-huh. Oye, y ahorita que... vamos a hablar de Crystals. Uh-huh. ¿Cuál? O sea, sé que son RPGs diferentes, tienen sistema de combate diferentes, tipo sí, de cosas. Pero, por ejemplo, ¿cuál te agrada más? Ah, no mames, se vas.
No sé, güey. Es que Chris Tales me ha estado gustando. Ya llegué a... Ahorita que estamos grabando, justo ayer llegué a Ceniza. Bueno, tengo que ir a Ceniza. Ah, sí, el volcán. Llegué a una ciudad que está dentro de un volcán, güey. ¿Qué pedo tan mágico, güey? Es está bien chido eso, eso, man. Sí, güey. Está muy mágico Chris Tales. Chris Tales probablemente sea más mi cotorreo, ¿sabes? Es más como... Pues que ya estoy viejito, güey. Entonces, es más mi cotorreo, ese pedo del RPG por turnos. Pero no mames lo bien que me la pasé con Neo The World's End With You, güey. Y todo su estilo urbano me fascina. Y por más que está hecho pues para la chaviza, ¿no? La realidad es que también es un pedo para la chaviza, pero también vista por puro viejito, güey. O sea, Nomura sí. es un pinche chavorruco también, güey. Es la neta, ¿no? Entonces... Que eso luego no sale bien, ¿eh? Pero... ¿Sí? ¿Tú crees? Es que luego cuando los desarrolladores ya grandes se quieren subir como a mames de joven. Ajá, con el meme este de la patineta. Pues yo he visto muy contento, o sea, le está yendo muy bien en reseñas a Neo The World's End With You. Están más sí, 80. Ahorita creo que tiene 87, ¿no? Sí, está súper alto, güey. Está súper, súper alto. O sea, es que a los fans del primero sí nos dieron justo lo que queríamos, güey. ¿Ves que hablaba yo de Comfort Food con Chris Tales? Ajá. No es exactamente Comfort Food, porque, pues, repito, el sistema de combate de Neo The World's End With You es totalmente diferente al primer Tuwewi, pero se siente como esta evolución, ¿sabes? Sí se siente como esta evolución clara de justo ese mismo sistema de combate. Lo hizo muy bien este equipo de Hand y todo el nomurismo. Creo yo que lo hicieron muy bien. Igual y también somos puro viejito dando calificaciones en Metacritic, Sebas, no sé. Tal vez, ¿qué tal cuando yo lo jugué y dije, no, está horrible, le voy a dar? Está horrible, güey, está culero. Alguien, un chavo como Sebas, tal vez se le va a hacer bien culero. No creo. No creo, yo creo que sí te gustaría. Está la pregunta, ¿no? ¿Tengo que haber jugado el primer Neo, The World's End With You para jugar Neo? No creo, ¿sí o no? No, pero yo sí recomendaría que lo hicieran. O sea, ¿lo recomiendas por la historia o por el gameplay? No, por la historia. Por la historia. No, el gameplay no hay pedo. El gameplay te explican todo y tiene mucho para. O sea, comparte mucho con el primer The World's End With You. Mucho, okay. mucho, sobre todo en tema de estructura y de sistema, de los pines y todo esto. Pero en tema de narrativa, sí tiene una relación ahí bastante estrecha con el primero. Y repito, no es como que no vayas a entender la historia, sí la entiendes y vive, o sea, tiene sus propias piernas, la historia de Neo, pero yo sí recomendaría, fíjate, Sebas, jugar antes el primero, que es complicado ahorita, chavo, porque repetimos, ¿no? La versión de 10 es carísima, güey. Carísima. Necesitan, o sea, desembolsar más de 2,000 varos si quieren un The World's End With You para 10. Y la de Switch también ya está cara y no está tan no se la recomiendo mucho por cómo es que tradujeron los controles. Entonces, sí está un poquito complicado, ¿no? Sí. El anime. No, el anime. ¿Ves que salió un anime? Es del 1. Sí. Es de Neo The World's, es de The World's End With You del 1. Entonces, ¿se traduce bien la historia en el anime? Creo que sí, no lo he visto, pero creo que sí. Es que vi una reseña en donde justamente se encontraban en la encrucijada en la que estamos ahorita, Sebas. Okay. Y recomendaban ver el anime, entonces me imagino tal vez es buena opción. No pues sí, tal vez. Recomendadísimo, Neo The World's End With You. Chequen ya nuestra reseña escrita y nuestro video precisamente que ya salió esta semana, ya disponible, en donde hablo todavía mucho más de lo que es este RPG, este nuevo RPG de acción que tal vez no tenían en su radar. Pero bueno, oye, Sebas, a ver, Chris Tales. Está muy bueno, me encanta. Juego latino de la historia, ¿no? Ya definitivamente lo podríamos poner. Sí, definitivamente. Sí. Ahorita aquí ya estoy... Por lo que he visto, ya estoy como en las últimas zonas del juego. Sí. Sí se pone mucho mejor. O sea, tú estás en el Cinder, ¿no? En el lugar del volcán. Y ahorita voy a salir rumbo a Ceniza. Sí, no, se pone, o sea, el juego cada capítulo va para arriba, no se detiene. Es como un carrusel, pero sin la bajada. Montaña rusa será, ¿no? Ah, una montaña rusa. Carruseles rusos, los carruseles, Sebas, no tienen bajadas. Bueno, tú me entendiste. Sí, te entendí. Oye, ajá. Pues desarrollado por ahí por, ¿qué es? Uncorporated Games. Uncorporated Games. Ajá, y Psycho, Cyborg, no puedo pronunciarlo, perdón. No,
Híjole, se me fue. A ver, dejen, ahorita se los di. Qué mal que no tuviéramos esto a la mano. Es que están medio raros, la neta, los Sick, nombres. Sick se llama. Sick, ajá, sick ajá. Como de loco, ¿no? Como de enfermo. Sí. ¿Qué tic? Yo no sé pronunciar nada. Nada. O sea, es un juego que está desarrollado por dos equipos colombianos. Dreams Incorporated, perdón, ajá. Y Sick, que son dos estudios colombianos. Sí, y publicado por Modus Games. Ajá. Que es un publisher ya internacional. Gringo, sí. Gringo, ajá. Sí, tiene oficinas en Estados Unidos y en Reino Unido, Modus. Ajá. Que salió a la venta el pasado 20 de julio. Que ahora exacto, ya está disponible en Play 4, Play 5, Xbox, Switch e incluso está en Game Pass. Si y en, ajá, está en Game Pass y en Compu también. En ajá, Steam. En PC. Todo, Crystal sí está en todo. Así es, ahí sí no le tienen miedo al Xbox, estos chavos. Sin miedo al éxito. Uh-huh. Pues sí, es como ya lo mencionaste, es un RPG clásico por turnos. Mucha gente está diciendo que es un JRPG, pero... Que no. Que no lo es. O sea, es que hay que ser precisos cuando, tal vez, ¿no? Cuando uno habla, creo que hay que ser lo más precisos posibles, ¿no? Así como Sebas dice uh-huh. que los carruseles tienen subidas y bajadas, así hay gente que le dice JRPG, no. Está inspirado en JRPGs y es una love letter a los JRPGs, sí. Ajá. Pero JRPG, amigos, ya lo he dicho varias veces, quiere decir Japanese Role Playing Games o juego de rol japonés. La J es por Japón. Que yo sepa, Colombia no está en Japón. No, está sí. De hecho muy lejos de Japón. Okay. Entonces, está bien. Es un RPG por turnos, ¿no? Así es, que está inspirado en cosas como Chrono Trigger, el Final Fantasy de Super Nintendo, Super Mario RPG, Paper Mario. Sí. Que o sea, tú lo ves. Persona, que, tiene de todo. Persona, ajá. O sea, tú lo ves y creo que la factor que principalmente llama la atención es el visual. Sí, nomás. Sí, está inspirado, como mencionábamos, ¿no? Se ve como un libro de pop-up en donde lo abres. Sí. Y tiene todo este mundo que es como 2D, por así decirlo, con tu personaje explorando diferentes escenarios súper hermosos, bien creados. Sí, es que el personaje, tu personaje es plano, ¿no? Chris Bell y todo. Además, todos los personajes son planos. Son dibujos planos preciosos en escenarios 3D, en escenarios con algunos polígonos, porque ni siquiera, o sea, también las casas y los edificios que ves también son planos, pero estás en un ambiente con profundidad, como Paper Mario, amigos. Es la mejor manera de describirlo, tal cual, ¿no? Que es sí. Mario, Mario 2D en un ambiente en tres dimensiones, ¿no? Ajá, y ahí tienes todo tu estilo inspirado por el arte gótico y neogótico, que claramente cuando tú ves las iglesias, bueno, no las iglesias, los castillos. Las catedrales, sí. Ajá, tú claramente ahí ves la inspiración. Uh-huh. Y ya, o sea... Mucha arquitectura colombiana dicen que se inspiraron también. Sí, sí, sí. Está precioso el juego, la verdad. Sí, hermosísimo. Aquí hay algo que no falla para nada, es el apartado visual. Sí, ¿no? Se va a quedar contigo. Sí. El diseño de personajes también es excelente. Sí. Sí, no, visualmente es un deleite y creo que fue lo primero que te atrapa, ¿no? El juego, ¿no, Sebas? Ajá, sí, sí. Y luego ya tienes tu gameplay. Ajá. Entonces es un JRPG clásico por turnos con un sistema pero de... No es JRPG. Es un CRPG. Es un RPG por turnos. Ajá, es un RPG por turnos en donde la mecánica interesante es que Chris Bell, que es el personaje principal, sí. Puede moverse a través del pasado, el presente y el futuro uh-huh. y ver enemigos y escenarios a esos tiempos, sí. Lo cual da como resultado un sistema... Que se siente casi casi como un puzzle para idear la mejor forma de derrotar a los enemigos. Ajá. Que esto igual se traslada a la exploración para moverte en diferentes escenarios. Sí. Está muy, muy chido todo lo que hace. Sí, la idea es muy buena. Hagan de cuenta que todo el tiempo ajá. tú... Bueno, no todo el tiempo. En los dungeons... En dungeons no puedes. Ajá. Pero en todos los pueblos... Pero en los pueblitos que visitas tú lo que sucede es que se te ponen como tres triángulos, que en realidad no son triángulos dos de ellos, pero digámosles así. En donde tú todo el tiempo estás viendo pasado, presente y futuro, ¿no? En la izquierda el pasado, sí. en el centro el presente y en la derecha el futuro. Entonces ves a los personajes precisamente conforme caminas junto a ellos, cómo van cambiando entre su pasado, su presente y su futuro, ¿no? Y hay muchos puzzles ambientales, ¿no? En el mundo, o muchos quests que tienes que hacer que muchas veces impactan precisamente el cómo... O el cómo cambia el mundo, el pueblo en el que estás, o la vida, ¿no? De los personajes, ¿no? Exactamente. Y esto además... Sí, dime. Ajá, sí, porque, o sea, llegas como un pueblo y normalmente ves la parte del futuro de la pantalla y se ve todo destruido.
Ajá. Y obviamente, creo que el caso por default es el de el segundo pueblo que visitas, que es una ciudad que tiene un problema con sus alcantarillas, sí, inundaciones, tipo de cosas. Entonces, cuando tú llegas, tú ves el futuro, esa parte de la ciudad está inundada. No, nadie vive ahí, está todo destruido. Pero al hacer un par de side quests y ayudar a personajes secundarios, ajá, tú puedes cambiar el futuro de ese pueblo al hacer que un personaje se vuelva un plomero. Sí. Y ese problema de la inundación desaparezca y el futuro ya es amigable para la gente que... Exactamente. Y como que tus acciones, sobre todo en temas de sidequests, están muy bonitos los sidequests, sí tienen un impacto real, ¿no? Como que puedes ver una consecuencia real en ese mundo y normalmente te dan recompensas muy buenas, o sea, te dan ítems como bien chidos. Entonces, está muy bien por ese lado. Y por el lado del combate, como bien decía Sebas, también entra este tema del tiempo en donde tú con Chris Bell puedes ir modificando el tiempo para potenciar los ataques de algunos de tus compañeros, que por ahí también lo comentamos en el video, Sebas. Sí está un poquito raro que después se te unen, ¿no? Porque normalmente tu party es de 3 y conforme avanzas en la historia se te unen dos nuevos miembros. Pero por alguna razón su interacción con los cambios de tiempo que haces con Chris Bell es como nulo, güey, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, con los primeros dos que tienes, que son Wilhelm y Christopher... Ajá. La implementación con el tiempo está muy bien hecha. Exacto. El hecho de que con Christopher puedes cambiar la defensa de unos enemigos, o con Wilhelm puedes crear explosiones y cosas de veneno. Sí. Pero, por ejemplo, luego tienes al robot JKR. Ajá. Pues básicamente no puedes hacer nada con él que tenga que ver con el tiempo. Ajá, no tiene ningún impacto el cambiar el tiempo. Ajá. Con el tipo de ataque de ellos. Ajá. Quizás la chava esta que ataca con ataques random. Sí. Pues medio alguien le tiene que, dependiendo del periodo en el que esté, su ataque va a ser diferente, pero como son random, no sientes que sea tenga un impacto, la verdad. Sí. Hay más personajes, se agregan más personajes eventualmente. ¡Hala! Que ellos ya mejor ya manejan ese tema del viaje en el tiempo. Ajá. Pero sí está como medio raro que empiezas fuerte, luego tienes tus dos personajes que son como, ¿eh? Ajá. Y cierras con otras personas que ya regresan como esa fortaleza del viaje por el tiempo. Ok, sí, son decisiones medio raras ahí de diseño, pero padrísimo, amigos, de verdad, se lo recomendamos ampliamente. Sí lo decimos, es el desarrollo latinoamericano en gaming ahorita, creo yo, que más lejos ha llegado, ¿no? La producción mejor lograda que hay. Hay buenos ejemplos, hay buenos juegos, ¿no? Sobre todo hechos aquí en México, ¿no? El caso de New City Riders, creo que se me viene a la mente que es un juego súper digno, ¿no? Muy bien hecho, sí, en algunas de sus partes, pero que se sigue sintiendo como este indie chiquito y como este indie que está lejos de la realeza de los juegos independientes, ¿no? De los Hollow Knights, de los Super Meat Boys, ¿no? Y creo que Chris Tales sí ya se siente más cercano, ¿no? La música está perrísima, estilo visual increíble, grandes mecánicas de juego, una historia muy bonita, ¿no? Muy fantasiosa, muy como de libro de fantasía para niños, con este sentimiento de aventura, muy como a flor de piel, ¿no? Entonces... muy bonito juego. Yo tengo la queja de... A mí me decepcionó mucho la versión de Play 5. Creo que es medio un timo. Porque no está en 4K. Sí, creo que todas las versiones tienen un problema. Ajá. No sé por qué. Por ejemplo, la versión de Switch no puedes tomar fotos y el periodo de carga de las pantallas es un poquito más largo en comparación de las otras consolas, lo cual se entiende. En Xbox, por alguna razón, durante mis primeras 10 horas jugando... El control se desconectaba cada vez que entraba a una nueva zona o terminaba una batalla, lo cual era muy, muy molesto. Y aparte, había reportes de que había problemas en la pantalla, que eso se solucionó con un parche casi inmediatamente. Ya no está. Pero lo del control sí estaba muy, muy raro. Y pues, sí, como ya mencionaste, ¿no? La versión de Play 5 no viene en 4K. Y el uso de DualSense es casi inexistente. Sí, no. Ni vibra el control, güey, así, ni vibra. Entonces, sí, es que yo lo compré en Play 5 para jugarlo en 4K, dije, no mames, esa madre en 4K se va a ver hermosísima, y se ve muy bien, y eso no demerita el aspecto visual del juego, simplemente es un pedo de, ¿por qué me lo vendes como versión de Play 5 si no tiene ninguna diferencia con la de Play 4? O sea, no sé, como que sí se me hace medio último, güey, ¿no? O sea... Si es así de, güey, pues no mames, si lo estoy comprando para Play 5 es porque quiero jugar en 4K, o ¿por qué crees que lo estoy comprando en Play 5, güey, no? ¿Qué tal que alguien no tiene Play 4, pero sí tiene Play 5?
O sea, sí, ¿sabes? Sebas, pero... O sea, entiendo eso, pues, pero no mames, güey. No, sí, o sea, ahí sería mejor comprarte la versión de Play 4, que sí. Ahí tiene dos juegos, por así decirlo, porque me puedes poner en Play 4 y en Play 5. O la de PC, que es la que, de la que no he escuchado ningún. Es lo mínimo que esperas, güey, que esté en 4K. Por ejemplo, Guilty Gear Strive. O sea, Guilty Gear Strive, la única diferencia entre la versión de Play 4 y Play 5 es esa, güey, la resolución. Nada más. Los dos corren a 60 cuadros. Nada más. La resolución, 4K. Entonces, por eso compré Guilty Gear Strive para Play 5, para jugar en 4K. Y si ahora compro Chris Tales porque lo quiero jugar en mi tele y lo quiero jugar en 4K, ¿por qué la versión de Play 5 no viene en 4K, güey? Está... No sé, güey, no entiendo. O sea, me hubiera preferido, güey, que me dijeran solo hay de Play 4 y de Switch, ¿no? O sea, hubiera preferido mil veces que me dijeran eso. Y ya digo, bueno, ya yo decido. Pero bueno, ahí está Crystals. Pero bueno, esperen pronto esta semana video de Crystals y reseña. También le vamos a hacer su reseña escrita. Ahí Sebas está a cargo y justo esta semana pueden checar el video. Y pues nada, recomendadísimo. Orgullo latino, definitivamente. Estos colombianos se volaron la barba. Hicieron un gran, gran juego. Sí, increíble. Yo, fácilmente ya está en mi top de lo mejor del año. Tú dices que va a lo mejor del año, ¿verdad, Sebas? Ajá, para mí. O sea, por lo que he visto, la recepción internacional, como que no le está gustando tanto. Están tibios, ¿eh? Están tibios. Ahí, ese señor Leyen, que dice que está muy plano el combate. Yo dije, pues, ¿qué habrá jugado ese compadre? Ajá. No entendí, güey. No entendí su reseña. En general, no, ni yo. No la entendí, güey. O sea, si hubiera sido yo su director, editorial. Y hubiera jugado el juego, lo hubiera dicho, no entendí, güey, ¿qué me acabas de contar? O sea, ¿qué jugaste, güey? No, está, me preocupa, la neta me preocupa que haya como percepciones tan distantes, güey. No digo que no pueda haber opiniones diferentes, sino... Te puede gustar y no te puede gustar, wey. Eso está bien. Pero sí. Creo que ahí la queja con la reseña de IGN es que como que no le supo el combate y parece que quiso decir que... Too much water, ¿no? Ajá, too much water. Bueno, ahí está. Gracias, amigos. ¿Dónde te siguen, Sebas? En Twitter, como @primosebas. Denle follow ahí a Sebas y nosotros seguimos aquí en Atomics Podcast 321. Regresamos. Porque también tenemos algo de cinéfilos, charlamos un poco del séptimo arte. Y ya estamos de regreso aquí para el último bloque de Atomics Podcast 321, porque les quiero recomendar dos series, amigos. Dos series que vi... este fin de semana, que ahora me le he estado dando duro a HBO Max, ¿saben? La verdad es que le he estado rascando, le he ido encontrando y lo estoy disfrutando mucho. Y es un servicio que al principio, de hecho, ni siquiera consideraba contratarlo. Pero ahora le estoy dando un uso bastante, bastante intenso. Las dos series es una que no puedo creer que no supiera de ella. Se llama From Earth to the Moon o De la Tierra a la Luna. Y es una serie, precisamente, de astronautas, de la historia del Apolo. Pero que yo pensé que iba a ser un documental. Y no, es una serie, es un drama ahí producido y dirigido por Tom Hanks, y es precisamente de la historia del programa Apolo, ¿no? Casi casi con el día a día, está súper bueno y pues se parece muchísimo a las series que hemos visto más recientemente, ¿no? O estas series o estas visiones más modernas de For All Mankind, ¿no? Y todas estas nuevas series, entonces, si les gusta ese cotorreo, amigos, de la historia del programa espacial americano, que yo siempre lo he dicho, ya urge que hagan o una película o una serie precisamente, pero del programa espacial soviético. Bueno, a mí me urge saber o conocer, y no me importa si es versión hollywoodense, pero como que me gustaría conocer mucho más justo de esta visión, o sea, de qué estaba pasando, ¿no? Del lado de los soviéticos. Creo que estaría interesantísimo, pero bueno, se la recomiendo muchísimo. Además, es una serie del 98, según mal recuerdo, o sea, y es una serie que tiene un montón, por eso dije... ¿Cómo es que no sabía de esta pinche serie? Y es que HBO, amigos, pues tiene un legado bastante, bastante importante. O sea, y el tener también ahí en HBO Max cosas como Band of Brothers, ¿no? Que es una super serie. Está chingoncísimo. Entonces, se la recomiendo ampliamente. Repito, se llama From Earth to the Moon. O no sé si se llama así en español. Se llama, bueno, lo traduciríamos como De la Tierra a la Luna. Ahí está en HBO Max. Está padrísima. Y la otra que empecé a ver, que fue una de las razones por las cuales contraté a HBO Max... se llama The Flight Attendant. Es una serie protagonizada y producida también ahí por Kelly Cuoco, de ella todos nos enamoramos por su papel como Penny en The Big Bang Theory. Guapísima ella. Súper glamurosa. Ella tiene un corte, tiene un porte muy, muy importante. Y ella está protagonizando esta serie. Creo que es su primer trabajo después de Big Bang Theory.
Está increíble, está muy, pero muy buena esta serie. Se trata, amigos, y tiene premisa más bien como tú pensarías que es para una película, pero ella interpreta precisamente una flight attendant, a una sobrecargo, a una aeromoza, ¿no? Como también les suelen llamar, y, pero que le encanta la fiesta, ¿no? O sea, cada vez que puede se va de fiesta, se la pasa tomando toda la pinche serie. Es una alcohólica así, extrema, empedernida, y en una de esas pues, aventuras que tiene con un dude. Esto no es spoiler, de hecho salen los trailers, como les digo, es la premisa al final de la serie. Lo encuentra muerta en su cama a este dude. Entonces de ahí se empieza a desprender una maraña bien, bien cabrona de todo lo que está pasando. Entonces es justo ella como intentando escapar o solucionar este problema tan grave que trae, junto con que ella intenta llevar, sigue llevando su vida esta de fiesta y de alcohol, y mientras, como les cuento, pues ella es sobrecargo, ¿no? Que me hubiera gustado que le dieran como muchísimo más detalle al tema de en qué aerolínea trabaja y todo eso, tal vez, y más porno avionil me hubiera gustado, porque pues, a mí me gusta todo ese tema de la aviación, pero está muy bien escrita, está muy bien actuada, la fotografía está chidísima, la dirección de arte está muy, muy bonita también de la serie. Kelly lo hace muy, muy bien como protagonista. Creo que además de tener este porte tan imponente, ¿no? Y ella guapísima, como les digo, es muy buena actriz. Entonces, está padrísima. Repito, se llama The Flight Attendant. No sé si se llame La Sobrecargo en español, pero está ahí en HBO Max. Y la neta es que me tiene muy impresionado también el servicio, la calidad de streaming. Está muy, pero muy bien. La verdad es que... ven que hay dos paquetes, uno de 50 pesos al mes y otro de 75. Definitivamente váyanse por el de 75. El de 50 no te da ni HD y nada más es para... nada más puedes tener un perfil y eso. Y por 25 pesos más te dan hasta 4K en muchas series, incluida The Flight Attendant. Y o sea, varias personas pueden estar viendo al mismo tiempo con una misma cuenta. Entonces es así como un no-brainer. Pero sí, estoy muy contento con HBO Max, ¿no? Y estar viendo otra vez Friends me está divirtiendo muchísimo. Entonces, se lo recomiendo muchísimo, en específico estas dos series. Pero bueno, así vamos llegando, amigos, al final de Atomics Podcast 321. Muchísimas gracias por haberme acompañado una semana más. No me queda más que pues, invitarlos a suscribirse al canal, darle like a este video, compartirlo con algún amigo y checar todo el demás contenido que tenemos tanto aquí en YouTube como en Atomics.bg. A mí siguen en @albertodefa, Atomics estamos como @Atomics en todos lados. Y nada, muchachos, cuídense mucho, síganse cuidando. Yo ya recibí mi primera dosis de vacuna, váyanse a vacunar. Es muy importante, y síganse cuidando, amigos. Esto sigue bien grave el asunto. La verdad es que sigue bien, bien grave. Por más que parezca que ya la libramos, sigue bien, bien grave este pedo. Así que vacúnense y cuídense, muchachos. Bye, bye.